Graham. Say what's up, America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my. Hola chicos y chicas, traigo aquí un nuevo vídeo. Estamos de nuevo en el canal. Y como dije en el vídeo de ayer, que era un reto en el que por cada 40 likes me tenía que comer una guindilla picante, pues ayer yo tenía 1217 copas, ¿no? Y dije que en 24 horas tenía que conseguir 1317 copas, que es fácil y difícil a la vez, porque ya con estas copas tan altas, con la baraja que tengo, pues no es muy fácil conseguirla. Y además es que lo grabé a las 10 de la noche, después de ese vídeo me acosté, he ido al instituto y está estudiando y eso, y no me ha dado tiempo de jugar mucho. Y con tontería he ganado 3 partidas seguidas, me han dado muchas coronas, muchos trofeos, vamos a decirlo así. Y madre mía, me planta aquí con 1315, que como gane esta partida, pues significa que no tengo que hacer reto de la guindilla, aunque no os preocupéis que lo haré. Lo que pasa es que no va a llegar mucho online, me voy a comer una, mejor para mí. Y como dije, el reto era hasta las 10 de la noche, son las 9, y para que no me entere, el 14 de marzo, el vídeo de ayer fue el 13 de marzo. Así que vamos allá, madre mía, es impresionante esto, ¿eh? Es impresionante. Arena 5 ya, ¿eh? Contra uno de 1411 copas. ¿Dónde va? Me va a petar el culo, chavales. Me lo va a petar fuerte. ¿Quién me saca? Sin copa. Bueno, vamos. Este tonto lo pasa. Ya, bueno, me va a hacer a mí. Allá. Ya, vamos, vamos. Madre mía, los niveles de carta que tiene el chaval. Vamos, vamos, vamos. La horda de birro yo lo tengo muy harto porque ya sabéis que me toca a mí en un cofre gigante. Pues un montón de cartas de este tipo y no vea, subí de nivel hasta nivel 7, que horda de birro a este nivel ya reviente, lo estáis viendo en todos los vídeos. Vamos a tope, chavales, vamos a tope. Madre mía. Sería un mérito bastante interesante, ¿eh? Ganar a este personaje. No es por nada, pero el que me saca 100 copas, tiene cartas buenas. No sé yo. Se pone ahí, este va a la defensiva a tope, el hijo de puta. Ya, lo que no se espera es esto. Es que no llega, tío, no llega, tío. Por muy poco, pero no llega. Va, gigante tú ahí de tanque, me pongo ahí gigante tope. Bien, cañón fuera. Bueno. El que está a la defensiva es, yo estoy bastante bien. No pinta mal, no pinta nada mal. No sé, no sé qué jugada hacer. Mira, me cago en su puta madre. Qué raro que no me haya tirado nada en plan. Pues no sé. Ah, va, que eso. Tú disparas a los bárbaros, que tienen más vida. Y me... No, tío, no. Bien. Un esbirro se ha quedado por ahí vivo. Vamos a tope, coño. Que... Madre mía, cuando... Vaya a tener a los grupitos a la hora que hablan. Para. Me va a follar, tío. Me está follando ahora mismo. Vamos. Qué buena jugada. Ha sido una jugada de... Uf, yo te doy, tú me das. Vamos, que está por dos del IC, no me puede tirar esta torre. Esta torre no me la vas a tirar. Hijo puta. Vamos a tope. Va. Ahora no me puedes defender por todos lados a la vez, ¿no? No puedes. Bien. Vamos, que le tiro a la torre, ¿eh? Que se la tiro. Y yo... Te la tiro a mierda. Joder, hermano. Toma. Ahora defender a tope. A defender a tope. Me da igual, ¿no? No. Madre, 6 segundos. No. Oh, 7 vidas. Vamos. Sí. Toma. A un guiri que me saca 100 copas. Toma, 38 copas le quito. Qué buena, coño. Esto es para grabarlo en 2.0, no lo he hecho. Qué buena.
aquí, güey, en el 1353. Ahora es donde llega más copa, madre. Después me dicen manco. Acabáis de ver la batalla más épica de todas las putas vidas. No me tengo que comer la guindilla, pero no os preocupéis que voy a hacer reto con el huevo. Y a ver, seguramente nos comeremos una cada uno a la vez. Y va a ver, eso va a ser risa y otras cositas. Pero bueno, madre mía, tío. Qué buena, ¿no? Qué buena. What? Y la estáis viendo en 38,34. 0 por empate, 0 por empate. Ah, no, por perdido, ¿no? No sé. Madre mía. Que he jugado en un momento lo que he conseguido. Les voy a poner aquí un. Para que lo veáis. Madre mía, esto también era en Arena 5, ¿eh? Esta otra batalla que he jugado antes. Y no sé, también he ganado fácilmente. Pero bueno, chavales, os estoy poniendo esto porque quiero que me pongáis comentarios y muchas preguntas para hacer preguntas y respuestas para cuando venga mi amigo huevo. Ponernos preguntas en plan que podamos responder las dos, en plan, no sé, cositas interesantes que tú digas, es que para que la podamos responder los dos, si no la respondo yo, pero me gustaría grabarlo con él también. Así grabo dos vídeos de una y estaría bastante bien. Y madre mía, estáis viendo aquí en esta partida que es que la horda de birro lo que te da la vida, pues te la tiro. Y ya lo que toca es aguantar, le pongo ahí una torre infiento la cara, en plan vacila total, pero bueno. Así que chavales, habéis visto la partida más épica de todo mi puto canal de Clash Royale. Y el abuso, así el abuso. Así que chavales, por favor, a ver si este vídeo llega a 30 likes. Es que somos muchos suscriptores y es que no se metéis en los vídeos, me cago en la puta. Sé que es normal, por ejemplo, youtuber grande, pues, en Fitter, de Grey, 2 millones y pico de suscriptores y nada más a ver los vídeos. Nada más, 400.000 personas. Que es una quinta parte, más o menos, pero bueno. Así que chavales, espero que haya gustado mucho este vídeo, por favor, compartidlo con vuestros amigos que jueguen a Clash Royale y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.